Se fueron las participantes de la segunda competencia en Golden Gate Fields. Retrasa Rose. Y se queda en la última posición. Viene a buscar la punta por la parte interior de la pista. Vintage ha tomado un par de cuerpos de ventaja sobre Carmel by the Sea, que va al segundo. En el tercer puesto se coloca Sweet Tessa. En la cuarta posición lo está haciendo O Angel. Y se queda en el último lugar, tal cual como partió Rose. Recta de enfrente en Golden Gate Fields. Está en punta Vintage. Tiene un cuerpo y medio de ventaja en 24-4 para los primeros 400 metros. Al segundo lugar va Carmel by the Sea. En el tercero por fuera, Sweet Tessa. Hacia el cuarto lugar, contenida por la parte exterior de la pista, O Angel. Y sigue en el último lugar, Rose. Del primero al último, hay unos 6 cuerpos de diferencia. Vintage mantiene la punta con cuerpo de ventaja sobre la número 4, Carmel by the Sea, que sigue acechando desde el segundo. En el tercer puesto por dentro, trata de avanzar Rose por fuera. Hace lo propio Sweet Tessa. Dejan en la última posición a O Angel. Mantiene la punta Vintage, todavía con un cuerpo de ventaja sobre Carmel by the Sea por fuera. Viene a buscar la Sweet Tessa, la número 5. Va al cuarto lugar por la parte exterior, O Angel. Y en el último lugar se queda Rose. Sigue en punta Vintage cuando ingresan a la recta final de Golden Gate Fields. Vintage mantiene la punta. Trata de buscarla por fuera, Carmel by the Sea. Y más afuera, trata de hacer lo propio Sweet Tessa, pero mantiene la punta Vintage. Hace los últimos esfuerzos Carmel by the Sea, pero Vintage con Edwin González para Jonathan Wong de punta a punta. Aquí está Vintage. El segundo lugar es para Carmel by the Sea. La tercera posición es para O Angel. Cuarta, Rose. Última, Sweet Tessa.